¿Cuánto que se hizo? Porque eso no es para nada. ¡Ay! Me lo puedo encontrar. ¿Dónde está mi crecimiento? ¿Es en el mes? No. Bueno, vas a tener que escribirme de este cosa para que te quede bien. Ahí. Permiso, licenciado. ¿Sí? Permiso, por acá. ¿Cómo está? Mucho gusto. Más vale, mucho gusto. A tu gusto, gracias. Le agradezco, oye, porque así me regresa rápido a Guatemala. Sí, lo comprendo. Bueno. Le agradezco. Fíjese que, como usted sabrá, mi nombre fue mencionado en una audiencia como un motivo que presentó la Comisión Internacional contra la Impunidad para recusar al juez Lester Castellanos, basándose en una publicación que yo hice al respecto en mi red social, que es el Centro de Estudios de Derecho. Me pongo en contexto. Nosotros en el Centro de Estudios de Derecho, en ese edificio, en mi propiedad, yo tengo dos organizaciones. Tengo el COFEC, que es ON. Tengo el bufete y la tarjeta que tenía, ¿verdad? Que era el Centro de Estudio de Derecho, pero no traje. ¿Qué es el Centro de Estudio de Derecho? Es un centro que nació capacitando personas para su examen privado, pero se convirtió en un centro de investigación y desarrollo en el ámbito jurídico. Entonces tenemos un par de organizaciones que nos apoyan en el campo de las publicaciones. Y me tienen a mí contratado como analista de temas jurídicos. Si en alguna oportunidad que verifica mi Facebook, va a encontrar que cualquier caso que esté en trámite, nosotros hacemos algún análisis, comentarios, críticas, etc. Por ejemplo, en el caso de la que se dio con la ministra de Relaciones Exteriores del Ministerio Público, compañero suyo del PNP, me llamaron el domingo en la tarde para pedirme mi opinión si podía haber audiencia. Les he dicho que no debería haber audiencia, porque la señora ya goza de antejuicio y ya no se podía, que pidiera la suspensión para no meterse en problemas con el por 131. Sorpresa, la juez abre audiencia, ¿verdad? Y sobresee. Entonces, lo mío es hacer análisis. En algunos momentos va a ver usted que yo hago apoyo al Ministerio Público con buenos comentarios, a veces hago críticas. Eso es evidentemente lo mío. ¿Sobre qué son los temas que yo discuto? Son los temas que regularmente están en apogeo o regularmente me consultan los estudiantes. Por decirle algo, el Centro de Estudios tiene 600 estudiantes activos. Nosotros hemos llevado más de 4.000 personas, de los cuales más de 3.000 están graduados. Entonces es muy común que muchas personas se comuniquen conmigo para pedirme su opinión. Y si usted revisa mi red social, va a encontrar que, por ejemplo, en este caso que está pasando ahorita, pues me ha tocado hacer muchas críticas a favor, algunas en contra, a veces a la gente no mucho le gusta, pero todas las críticas que usted encuentre dentro de mi red social, va a ver que todas están debidamente fundamentadas y están aclaradas. Y somos una institución independiente, no pertenecemos a ninguna organización política, nadie nos atendemos, gracias a Dios, crecidos solos. Bajo esa premisa, a mí me envían unas resoluciones del licenciado Lester Castellanos. Cuando yo las leo, pues, Lester, porque Lester es mi amigo, eso sí es cierto. Me decía, consultaban si Lester era mi amigo, y sí, es mi amigo, inclusive por él mismo vine, aquí vine a una audiencia, a la FESI, en el marzo. Que nos habían convocado, yo era asesor legal del Fondo Social de Solidaridad, y nos pidieron una información. Vine aquí a FESI, tuve una charla con sus investigadores financieros, porque no entendían mucho el tema de la ley del presupuesto,
les dimos una explicación junto con mi socia Ana María, estamos como una hora y media explicándoles. O sea, yo trabajo para el que en el momento me toque trabajar, ¿entiendes? Y en ese momento que me toca ayudarles a ustedes, les ayudo, me toca criticarlos, los critico. O tengo muchos casos en contra del MP y tengo otros casos en que estoy sentado del lado del MP. Por eso me dicen que soy el abogado del diablo, aunque ese no debe ser el concepto correcto, ¿va? Pero Guatemala piensa que cuando uno trabaja por los dos lados, ese es el concepto. Aparte tengo una honorabilidad que es muy reconocida, tal vez aquí en Quetzaltenango no me conocerá mucho, pero en Guatemala y en el extranjero donde he litigado, para mí mi honor es fundamental. O sea, hay casos que he llevado sin costo económico por el simple honor. Entonces, viene ahorita y Esther se comunica, porque Esther sí me llama, y me dice, mire, Rick, me dice, tengo que hacer un comentario, no quisiera comenzar en el mismo, pero en una audiencia me ha llamado su nombre en relación a nuestra amistad, y por favor, prefiero informárselo, no le puedo dar detalles. ¿Y qué pasó? Supuestamente es por una crítica que usted hizo a Cici y me está relacionando con usted. No digas mal, dije yo, te pueden estar grabando, me pueden estar grabando y yo no puedo tener ningún inconveniente. Yo hice esa crítica a Lester, aunque ahorita pasé primero con él, explícale, yo hice esta crítica porque los alumnos me mandaron un documento. Lo discutimos en clase, ¿sí? Y todavía al estudiante que me lo llevó le dije, ya seguro que ya no hay reserva, porque estos expedientes regularmente empiezan a reserva. No, ya no hay reserva. Entonces yo reviso, considero que hay una actuación equivocada y hago la crítica. En ningún momento menciono el nombre específico de ningún fiscal ni de ningún creyente, porque aunque tendría todo el derecho en el caso de los funcionarios públicos, siempre el código de ética profesional me obliga a mantener ciertas reservas. Si usted ve el post, puede verificar los comentarios que hacen las personas, algunos defienden, otros contraatacan, y yo siempre lo estoy desaclarando a todos la idea legal. El fin de semana siguiente, le digo a mis alumnos, ¿sí? Porque ellos lo que hacen es que ven la red social y a la semana siguiente tienen que ir a la con el análisis. Explico que la ley contra la puede ser organizada, cuál es el colaborador eficaz, por qué no se puso un colaborador eficaz si primero no está declarada la delincuencia organizada, y es para mí una explotación en la enseñanza, porque yo fui formado en mi posgrado en el tema de que existen, o sea, enseñar, mi posgrado no es en derecho, sino que en enseñanza del derecho. Entonces yo trato de impulsar mucho que existen, aunque en Guatemala todavía hay muchas limitaciones para enseñarlo de esa forma. Afortunadamente ahora permiten en televisión las audiencias y todo, entonces a los alumnos tienen acceso a lo demás. Entiendo, por lo poco que puedo hablar ahorita con Lester, porque no puedo tener acceso al expediente ni le converso en su calidad de juez, sino que le converso en su calidad de amigo, le digo, mira, Lester, dije, voy a grabar esta conversación, dije, porque es en calidad de amigo, y yo no voy a cuidar mucho y no quiero afectar en ningún momento tu honor. Yo conozco a la integridad de Lester de Matojos, un estudiante destacado en San Carlos. Entonces te digo, mira, como amigo te digo, mi amistad está con vos, eso yo no lo voy a poder negar nunca, pero yo no tengo ninguna vinculación a un proceso. Y que a mí me citen en un proceso, una justificación, para poder prestar una acusación, primero es improcedente, segundo, afecta mi honor y mi reputación, porque yo en ningún momento le quiero hacer un daño ilegal al Ministerio Público, así sí, porque igual estoy contra ellos en la defensa, igual estoy para eso como creyente. Inclusive he sido consultor del propio Ministerio Público y ellos saben que así actúo yo. Usted puede llamar al fiscal Sandoval, puede llamar a Carlos de León, puede llamar a Rudy y todos le dirán que en litigio yo soy un perro desarmado, pero siempre con todo el respeto. Yo no soy el escandaloso del gato ni los vulgares esta gente. Todo mi trabajo siempre es eminentemente ético. Usted puede revisar mis antecedentes, nunca he perdido un caso en 16 años porque sé seleccionar mis casos. Bajo esa premisa, considero que como esto no es un error suyo, sino que es un error de Cici, pero yo no puedo hablar con Cici porque ellos son creyentes adhesivos, como usted sí es la titular de la persecución penal. Entonces le digo a mi esposa, mira, voy a bajar a Quetzaltenango, le debo una obligación moral profesional a la colega que realizó esta actuación, seguro, como siempre pasa en el Ministerio Público, me van a escuchar, no me pueden dar una opinión porque ellos son una especie de juez. Mi esposa me contaba, pero ¿qué es lo que va a seguir haciendo? Mi esposa es psicóloga, no es abogada. Voy a ir a exponerle, voy a presentarme con ella, le voy a dar mis datos, le voy a decir en dónde está equivocado, los argumentos que están utilizando, las arbitrariedades que están cometiendo en contra mí y las posibles soluciones. Puede ser que la tome, puede ser que no la tome, pero si no, yo me voy a tener que incorporar y a una presentación espontánea, porque el hecho que mi nombre esté circulando dentro de un proceso penal
definitivamente sí me causa una afectación. El día de mañana usted va a una base de datos, a poner mi nombre el MP, y va a aparecer si tengo denuncias, si tengo procesos, o si aparece como abogado. Defensor, yo me postulo un cargo público y mi nombre automáticamente va a aparecer en ese. En ese proceso no va a haber una forma de poder solventar. Si alguien presenta una denuncia, yo puedo presentar el auto de falta de mérito o el auto de desestimación. Pero en un proceso donde me mencionan como una causa de recusación en el que no me están corriendo audiencia, pues sí se me complica un poco poder ejercer mi derecho de defensa. Creo que la abogada quería, si ella me permitiera platicar con ella después de esta charla con usted, sea un gusto poder hacer el mismo trato que le estoy exponiendo. Entiendo de que hay alguna incomodidad de parte de las resoluciones que ha emitido Lester. Yo no me referí nunca a resoluciones, sino que al criterio equivocado de por la eficaz. No quise colocar el error de por qué no apelaron la denegatoria, ni por qué no la volvieron a pedir, porque tienen todo el derecho a hacerlo, porque tampoco le quiero dar la solución a la defensa ni al crimen organizado cuando aparezcan. Después simplemente tratamos el tema de delincuencia organizada. Y en mi agenda y mis alumnos puedan demostrar que exactamente pues se hizo porque el sábado siguiente se trabajaba específicamente esa ley. Si a mí no me hubiera tocado esa ley, posiblemente no, ese día tocaba leyes especiales, posiblemente no hubiera estado ese tema como argumento para exponerlo. Donde considero yo que está la falla, aunque no quise que le copie el audio al este. ¿Por qué? Porque no quiero todavía hacer ningún oficiamiento vía memorial, no quiero presentar una vía data solicitando al MP qué datos tienen míos en este proceso, ni quiero presentar una denuncia de la relatoría de libre expresión, nada, porque yo siempre, primero, como quiero licenciar, le debo un respeto a usted por el trabajo que usted hace y a su equipo, y prefiero siempre, primero, venir a aclarar del punto de vista, como le digo, que me obliga tanto la ética como mi propia personalidad. Entiendo de que hay una molestia con el juez Lester por una resolución que emitieron. Entiendo que la recusación, la sala la dio sin lugar, pero que en una audiencia le presenta la Comisión Internacional contra la Impunidad una publicación, aduciendo de que ya con esa publicación se puede mostrar la enemistad. Como no puedo entrarle a mi computadora, le tengo ahí la jurisprudencia de qué es lo que significa enemistad para el sistema constitucional. Yo no tengo ninguna enemistad con usted, ni mucho menos con el Estado, no tengo ni siquiera el gusto de conocerla. La enemistad es un acto de declaratoria que surge de un conflicto en el cual primero había una relación. No puede haber enemistad si primero no hubo amistad. No conozco yo a los sujetos procesales. Entiendo que la tesis de la abogada Carmen, creo que se la ha pedido, es que yo tengo una enemistad con la CICI y con el MP, y que por esa enemistad que yo tengo con ella, al ser yo amigo del Lester, entonces es suficientemente para recusarlo. Es muy peligrosa la tesis, y sería muy peligrosa que la sala o la Cámara Penal en algún momento la fueran a aceptar, porque estarían abriendo ustedes la puerta siguiente. Yo llevo un caso, por ejemplo, en donde defiendo a un sujeto, en el caso de los Mendoza, a un notario que no debería estar ahí, pero ahí está. Y ojo, y tengo actuaciones de la fiscal, donde está con el juez Gálvez, participando en reconocimientos y todo. Entonces yo podría venir a decir, con la tesis que está utilizando la CICI, que eso es lo que me preocupa de responsabilidad de abogada Gálvez al usar esa tesis, en recusar al juez Gálvez en mi audiencia que tengo ahorita en septiembre, aduciendo de que la CICI y el MP sí utilizan la vinculación extraoficial de una persona con el juez para hacer un motivo de recusación. Y tendría que llevar yo el antecedente a la sala de aquí y las actuaciones que efectuó la abogada Gálvez para poder demostrar que ese ya es el modelo que CICI y el MP utilizan para los sujetos. Le insisto con eso, es totalmente incorrecto el planteamiento que está haciendo la juez Gálvez, el abogado Gálvez. Entiendo de que usted se ve sujeta a ese respaldo solidario que tienen tanto el titular de la persecución como el querellante adhesivo, pero si en otra oportunidad usted quisiera, solo que necesitaría que me permitiera mi computadora, que yo le justifique con la jurisprudencia, con la fundamentación adecuada para enseñarles el error, me quieran aceptar o no me quieran aceptar el error, o quieran tomar mi sugerencia o no la quieran tomar, yo me voy con la satisfacción que como profesional, antes de yo hacer un caos, un escándalo de comunicación, en la siguiente audiencia yo me incorporaría y presentaría inmediatamente mi participación ante la sala, porque está mi nombre inmerso en seguridad. Yo no soy sujeto procesal,
Pero la misma jurisprudencia establece que cualquier persona que esté señalada de cualquier acción o participación dentro de un expediente, yo me convierto en un testigo para la recusación. Y yo tendría que declararlo en cualquier momento de que yo no tengo ninguna amistad con la juez, con la abogada Gales, ni mucho menos con una profesional como usted. Antes digo de venir aquí, investigo a la abogada Gales, investigo a usted, sus currículos son excepcionales, yo no tengo rastre, si no tenía alguna vinculación en alguna oportunidad con ustedes, y pues definitivamente no. Entonces, no se puede utilizar una crítica publicada en redes sociales, que ya tiene la pureza de medios de comunicación, porque yo también gané esa jurisprudencia, ¿ya? Para poder usarlo como excusa, porque yo soy amigo del juez Lester. Yo nací en una defensa del juez Lester. Inclusive si rastrea en el 2003 o 14, hago una crítica de una resolución de Lester, cuando era juez de paz todavía, ¿ya? Donde él se equivocó, y todavía me dice, ¿le hizo un problema único porque soy mi amigo? No. Si te equivocaste, te equivocaste. Decí que la defensa no se dio cuenta y no te impugnó, le dije, ¿ya? Pero que te equivocaste, te equivocaste. O sea, yo voy a analizar siempre muy equitativo. Le invito, si usted está muy ocupada, pero usted revisa los últimos comentarios, por lo menos, para ver que la objetividad es totalmente manifiesta en cada uno de los argumentos, y sobre todo tiene un respaldo legal en cada una de las cosas que le digo. Para ponerle orden al asunto, considero que es totalmente inviable el planteamiento que la abogada me está haciendo. Como extrajeron una comunicación de mi red social, la cual es pública, y si se puede utilizar como medio de convicción, ¿ya? No hay ningún inconveniente, porque es como el equivalente a la prensa libre, que usted arranque una hoja y que lleve la hoja. Claro, la abogada a veces se equivoca desde la propia naturaleza del medio de prueba. El medio de prueba digital solo se puede probar digitalmente. O sea, lo que tenía que presentar como medio de prueba es eminentemente el post digital. Y si él quería ofrecer la versión impresa, tenía que haber razonado la versión impresa. O sea, ya el medio de prueba que le está utilizando ella, ya de por sí es deficiente. Segundo, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que las declaraciones, y hay más de 7 fallos en esto en la Corte Interamericana, por el principio de convencionalidad, de que todas las publicaciones que haga un medio de comunicación tradicional, los conocidos como mass media, no generan medios probatorios, porque son manifestaciones de la libre expresión del pensamiento, no pueden sujetarse al vínculo procesal. Yo llevé a mi último debate hace 4 años, me dejé un poco al final. Fue un caso mencionado donde un primo viola a su niña, a su prima de 8 años, y asesina a la abuelita de la niña. El Ministerio Público intenta ofrecer los medios de televisión donde él, al ser aprendido, declara que él fue, y yo como querellante digo al MP, no te los van a admitir, porque son medios de comunicación. Y efectivamente, el femicidio, cuando se ofrece la prueba, la jueza dice, no podemos admitir esos medios de prueba porque son medios de comunicación. No generan una vinculación dentro del proceso. Entonces, bajo todas esas premisas, y la que más me preocupa, yo le invito a que reflexionen con todo el respeto, licenciada, a que se imaginen que sí prospere erróneamente esa recusación, y que la sala venga y que diga, sí, se da con lugar la recusación porque la comunicación que publicó Omar demuestra que tiene enemistad con la abogada Gálvez, y él, al ser amigo del juez Lester, entonces hace que Lester también tenga la causa de enemistad con la juez Gálvez. Si hacen ese cruce, ¿no? Pues juez Lester va a ser recusado del proceso, pero yo voy a utilizar eso mismo en el caso juzgado de mayor riesgo D y en el caso mayor riesgo B, y ahorita que voy a debatir ante una sentencia de mayor C. Porque están abriendo la puerta a que las comunicaciones que se publiquen en redes sociales o que publiquen periodistas en contra de uno de los sujetos o a favor de los sujetos puedan ser utilizados para recusar a los jueces. Es un tema muy delicado en que la abogada Gálvez está actuando. Creo que tal vez lo pudo haber hecho en un momento emotivo que se sintió ya afectada. En todo caso, la regla que aplica nada más en el Estado de Nueva York para los medios de prueba es que el fiscal, en este caso, se comunica al medio y es el medio el que le certifica la certeza de esa publicación. Eso aplica para redes sociales y para publicaciones normales. Es lo único que hay de fundamento en toda ley en el cual se puede utilizar un medio de prueba de esta naturaleza. Por supuesto que el 188 establece
libertad de medios de prueba, pero libertad de medios de prueba que sean idóneos y aceptables en relación a la acusación. Inclusive si el propio juez Lester hubiera hecho la comunicación, como tú te recordaste, también hay jurisprudencia, que los pronunciamientos que haga un juez, un magistrado, un ministro, en sus medios personales, no en los oficiales, no producen ninguna vinculación al respecto. Pero te insisto, como litigante y garantista del Estado de Derecho, lo que más me preocupa ahorita, fuera de mi nombre, pues a mí este tipo de problemas hasta prestigio me van a causar cuando venga a ser yo un escándalo legal aquí a Tlaxcalteca, porque no me conocen mucho, es la preocupación más grande, es que imagínate que esos tres magistrados fueran a creer que sí es válida ese argumento como recusación. Está abriendo a Gálvez una puerta muy delicada que va a rebotar allá, porque yo lo publicaría en las redes sociales, lo publicaría en los medios de televisión, o sea, si en los medios de televisión yo convoco una rueda de prensa, ya inmediatamente yo vendría a la audiencia de procedimiento de prueba y me incorporaría y presentaría a todos los aliados, y ya a mí no me pagan por eso. A mí solo me gusta trabajar donde me pagan. Yo soy abogado mercenario, yo trabajo para el que me contrate. Usted es una abogada de valores, de principios, por eso está aquí. Yo no. Si a mí me contratan para describir el MP, lo hago. Si me contratan para defenderlo, lo defiendo a morir. Esa es mi función. Yo así me declaro públicamente. Por eso no opto a ningún cargo en la función pública. Pero en este caso, nadie me estaría pagando, pero es mi nombre el que está en juego. Y sí haría un escándalo sin precedentes en el ámbito legal. Le invito, no le conteste nada, platíquese con la abogada Gálvez. Yo que le solicito, lo que le solicito a la abogada Gálvez, si ella me da la oportunidad de platicar, no aún así, es que en la audiencia más próxima, creo que es ofrecimiento de prueba, retirara, si quiere seguir con la acusación contra este, tiene toda la. Yo no le voy a solicitar que retire la acusación jamás. Estaría yo aumentando su independencia. Pero que en la audiencia retirara la vinculación de mi nombre, ¿bien? Y que me exonere de cualquier responsabilidad dentro de su actuación. Le iba a solicitar una disculpa pública, pero creo que no es necesario porque no tengo problemas con el orgullo, licenciado. No, ese no. Eso no, a mí me maltratan. Cuando me maltratan me siento mejor que cuando me alaban, ¿bien? Porque es más sincero el vínculo, me saboreo mal las insultadas, pero sí que quiere bien claro en la audiencia que se retire la actuación en la que se vincula a Omar Ricardo Valdez Osorio y que se deje sin ningún mérito dicha actuación. Si eso lo hacen, yo solo voy a pedir una certificación y todo queda en paz. Como estoy seguro que ella no lo va a hacer, entonces yo traigo mi memoria, a ver, también maleta, mi solicitud de habeas data. Esta no es una información pública, sino que es una virtud de habeas data que presentaría en el Ministerio Público para que me den información que tienen ustedes de mis datos. Como usted sabe, es el 31 constitucional, ese no tiene ninguna excepción. Me tendrían que dar cómo descargaron, quién fue el perito que descargó la red social, cómo hicieron el procedimiento, el acta con el que se descargó esa información, desde qué computadora, desde qué impresora se reprodujo, quiénes tuvieron acceso a esa información y cuáles fueron los elementos de análisis para mí. Y yo sé que ya no lo tienen. Ella le va a decirte que los documentos del querellante son, tal y como dice el acuerdo, de sistema reservados, pero en el momento que ya los presenta en el debate, ya se convierte como un documento de debate. También ya tengo jurisprudencia al respecto. Los documentos de sistema reservados para su administración, pero un día lo presentan a una audiencia, ese documento ya tiene que ser informado debidamente. Hay dos abogadas que fueron expulsadas, por calculo, por muy deficientes. Sí. Díganle a la abogada Gálvez que rastree cuando le certificaron a conducente a ellas dos. Ya, no me recuerdo el nombre, Shane o Chaeta, creo que así, no recuerdo cómo se llama la otra. Que se recuerde que fui yo el que logré que en audiencia le certificaron a los conducentes, a pesar de ser mala que las decía. Claro, yo no fui a impulsar el proceso contra ellas porque mi cliente no me paga para eso. ¿Ya? Pero ellas hicieron el mismo error que cometió ella, que es usar información privada dentro de un proceso. Y a mí me gustaría afectar a la abogada Gálvez. Creo que son aquí en Chela, cuando yo vine a ayudarles con el tema de la parte constructora, un equipo bien interesante. Y díganle a Gálvez que se comunique con el
Enrique Sandoval y con los fiscales de EA, nadie se quiere pelear conmigo. A título personal, es que aquí el problema está de que aquí yo no estoy defendiendo a una persona, me estoy defendiendo a mí. Entonces mi actuación no va a estar limitada a esto. Las actuaciones, como le repito, sería la verdad, una denuncia a la relatoría, ya por violaciones a mi libertad de expresión, porque ella está utilizando mi libertad de expresión, de pensamiento, para poderme vincular dentro de un proceso y soltar las responsabilidades de recusación. Eso es bien delicado. Eso es bien delicado. Al tribunal de honor no le llevaría, porque no me gustaría que les interrumpieran a ustedes su ejercicio profesional, aunque esa opción siempre existe. Pero sí tendría que plantear un sumario de denuncias y perjuicios en contra de los funcionarios públicos, porque es mi nombre que está dentro de esa expresión, más una denuncia por revelación de información que está sujeta dentro de la libertad de expresión y pensamiento. Y a mí no me gustaría. Eso me quitaría tiempo. Nadie me paga por hacerlo. Pero si me tengo que defender a esa instancia licenciada, no quiero, por favor, con todo el respeto que se merece, que va a pensar que yo lo estoy amenazando con eso. Lo que le estoy diciendo son los caminos legales que a mí me corresponderían actuar. Y me tendría que incorporar en base a la jurisprudencia dentro del proceso. Es una situación bien especial que sentó la CC, porque yo no tengo la calidad ni cívica, no tengo ni la calidad de tercero civilmente mandado, no tengo la calidad de imputado, no tengo ninguna calidad para poder participar. Pero como estoy mencionado dentro del sistema de recusación, ya hizo la CC una integración acerca de los derechos que tienen las personas de actuar dentro de esto. Tengo entendido que también hay unos amparos planteados, tendría que incorporarme como tercero en los amparos y sujetar a daños y perjuicios a cualquier responsabilidad que se plantee ahí. Y yo no les quiero entrampar todo el trabajo que ya tienen ustedes, pero tengan por seguro que me vendría bien a Shela con tal de limpiar y que quede bien claro mi nombre dentro de ese expediente. Entonces, con todo el respeto, yo me pongo a disposición de usted, tengo una línea de comunicación directa con usted. Si usted me dice que quiere que yo regrese a Quetzaltenango para platicar con la abogada, no me tiene que contestar usted si sí o si no. El simple hecho de que usted no me conteste nada en estos días, lo único que me va a decir es que la respuesta a mi planteamiento profesional es negativa. Por lo tanto, yo tendría que venir el día de la audiencia con los medios que me apoyan, televisarla, y a dar las declaraciones respecto a lo que están haciendo con mi nombre dentro de esta situación, que son totalmente incorrectas. No son ilegales, simplemente se equivocó la abogada Gales. Y creo que usted sería la llamada realmente a corregir ese error, por ser usted la titular de la presidencia penal, con todo el respeto. Y yo no quisiera tener que ver con eso, pero no se imagina lo que mi nombre y mi prestigio significa para mí. Eso es mi valor más importante. Eso es lo que más le cuesta en cualquier lugar. Entonces le agradecería mucho, respetuosamente, que él considerara por lo menos bien este planteamiento. Y que cualquier sugerencia usted se sienta en la confianza a nivel profesional, porque no estoy teniendo una charla con la fiscal, porque estoy teniendo una charla con la colega. El código de ética nos lo permite, inclusive me obliga. Ya, porque como aquí ya me inscribieron a mí a título personal, ¿se recuerdan? O sea, ella está aduciendo mi participación como persona, no como abogado. ¿Ya? Pero como es dentro de un proceso penal, pues, me obliga a mí el hecho de unírselo a poder exponer. Con todo el respeto del caso. Y sería para mí un gusto que realmente esto se resolviera de la forma más sencilla, retirando el planteamiento. ¿Quién sigue respondiendo a este? Eso es todo su derecho. Yo sí decía, este es problema de usted y ellos. Yo solo quiero que se retire la actuación en la que se vincula mi nombre. ¿Ya? Y que se deje anotado que el abogado Ricardo Osorio, colegiado 7138, no tiene ninguna participación dentro de este proceso, más que la confusión que se generó por un mal planteamiento de la creyente. Y no, y le soy sincero, yo venía con la opción y le iba a solicitar una disculpa escrita a la abogada Gales, pero considero que no es necesario, como le digo, el orgullo no es algo que a mí me cause algún problema, pero sí el honor. Entonces el honor es lo que está en juego ahí al tenerme a mí un nombre y vincularme con Lester de una forma que considero que será justificado legalmente. Y como le digo, si usted me lo permite en otra oportunidad, yo se lo voy a dar los números de expedientes jurisprudenciales, toda la interpretación al caso, para que vea que yo no voy a hacer un planteamiento así personalmente en su despacho si yo no tuviera las bases legales para hacerlo. Creo que Gales se precipitó o alguien le hizo un mal comentario al respecto. Pero, insisto, todavía no quitarle más su tiempo. Lo más delicado es el antecedente que estaría sentando. Eso sería, pero miren, complicadísimo. Y a título personal,
me voy a atrever a decirle algo que no lo podría repetir públicamente en ningún lado. Aunque usted no le exigiera en una audiencia, Lester es una muy buena presión. Lester siempre ha tenido una presión por combatir la corrupción, pero está muy sujeto a la legalidad. Él siempre fue así desde que fue estudiante. Y tenga por seguro que jamás él va a meter una resolución en que quiera perjudicar su trabajo. Pero sí es muy obsesivo con el tema legal. Es alguien que se prepara y que es calma antes de poder tomar cualquier decisión. No creo que él en ningún momento tenga ninguna molestia contra usted o contra la abogada. Inclusive ahorita que yo fui a hablar, él se dirige con mucho respeto y me dice, no le puedo dar más información. Solo que como lo vincularon conmigo, entonces sí tengo el derecho a informarlo. Yo iba a solicitar a elevar la recusación, que lo tomara usted como parte del procedimiento de recusación para que usted viniera, pero si usted se pudiera resolver antes que yo lo lea, sería mucho mejor, porque yo sé que si usted participa en la recusación o se presenta voluntariamente a participar, va a ser un caos y yo no quiero que usted vaya a perjudicar el trabajo que usted está haciendo, porque este es un caso, yo voy a tener decenas de casos con ellos y tengo una muy buena comunicación con el MP y con Sisi. Y no quisiera que de este caso, porque él sabe cómo voy a actuar él. Y me requiere él de que por favor agote esta etapa de concertación. Entonces digo, Lester, yo jamás voy a faltar a su amistad, jamás voy a faltar a la legalidad del Estado de Derecho. Es una convicción que tengo. Entonces voy a agotar esta etapa. Si no recibo ninguna respuesta, no hay ninguna acción positiva, que la veo muy difícil de parte de la abogada de Sisi, porque yo conozco cómo son ellos, no se echan para atrás nunca en nada, pero como que dejan comprometidos usted como fiscal, ¿verdad? Porque una cosa son las garantías que ellos gozan de inmunidades y otra es uno como fiscal o auxiliar fiscal. Y por favor, como lo voy a insistir, licenciada, siéntase con toda la confianza y por comunicar conmigo para cualquier consulta al respecto de ese tema, que para mí será un gusto si en alguna oportunidad usted quiere que tengamos una conversación vía telefónica en el altavoz para que me ahorren la venida de Guatemala y la cólera que va a pasar Chimaltenango, ¿sí? Porque sí quita tiempo, gracias a Dios el tema económico para mí no es un problema, pero sí el factor tiempo, ¿verdad? Porque lo que quiera que no, hay cierta distancia. Tómenlo en cuenta, no solo para resolver esto, sino que para cualquier cosa, como le repito, para mí es un gusto poder colaborar con cualquiera que yo pueda hacerlo, por favor. Y tiene ahí mis datos directos y mi correo electrónico. ¿Derecho que tengo? Sí, ¿me va a dejar la tarjeta? Sí, sí, claro, no es que está en el despacho, no, es que bueno, lo va a dejar uno personal. ¿Derecho que tengo? @home.com. Es que dice que este color tiene un problema que es mi ventaja. No genera cobro, porque usted me escribe el otro correo, le va a aparecer una aplicación donde primero me tienen que depositar para que le conteste el correo. Ya le dije, yo no opino si no me pagan. ¿Se aplica directa cuando tú te pagas? Sí, ya di mucho a la sociedad, entonces ahora sí ya me toca cobrar. Y el cliente lo que pasa es que el cliente piensa que uno le haga un caso y le está consultando un montón de. No sé, pero le puedo dejar porque entra mucho. Sí, le debo la del ser. Gracias, licenciada, por su tiempo y disculpo, sé que su agenda es que los superaportantes. Estamos esperando para gusto, estamos como colegas. Sí, también la bendiga, ¿eh?